Por todo lo alto fueron celebrados anoche los premios Iris Dominicana en su cuarta edición que entrega la Asociación de Mujeres de Cine, Amo Cine, en sus 26 categorías, la cual fue transmitida por el grupo Super Canal. La producción del premio, uno de los más importantes del séptimo arte dominicano, resaltó la proyección del talento dominicano en las más importantes mecas del cine internacional durante las décadas de los 40, 50, 60, 70 y 80. Quiero agradecer a amigos que he encontrado en el camino. Quiero agradecer a nuestra nueva casa, Super Canal, que nos da la oportunidad grandiosa de no solo vernos en todo el territorio nacional, sino también a nivel internacional en todos los Estados Unidos y hasta en El Salvador, señores. Es decir, que Sudamérica también tiene una gran presencia. Quiero dar las gracias por esta alianza que hemos hecho con Rey. Quiero dar las gracias a la Condesa por ayudarnos a estar aquí. La gala contó con la asistencia de actores nacionales e internacionales, entre los que incluyó a los destacados esposos colombianos Adrián Arango y Robinson Díaz, conocido como Gabo. Además, estuvo presente Yan Yan, Dalisa Alegría, Anthony Álvarez, Yelixa Lora, María Castillo, entre otros, que a su vez entregaron galardones. La mejor producción cinematográfica correspondió para Veneno, premio que entrega el gran jurado de Amu Cine. Mientras que Lo que siento por ti, El fantasma de mi novia, Rubirosa la trilogía y Cocote fueron las más galardonadas durante un evento realizado en el Hotel Reina Sex Jaragua. Les informó Richard Hernández.